Tenemos ya listo el enlace con nuestro compañero David de IGABE Noticias, David Estrada, con los detalles e información desde la Mixteca Oaxaqueña. David, adelante. Buen día, te saludo con gusto desde Huajuapan de León. Te informo que Misael Velázquez Tadeo, dirigente del Movimiento Agrario Indígena y Zapatista en este distrito, informó que para visibilizar el contexto social que se vive en la región mixteca, para darle voz a quienes no la tienen, iniciará transmisiones la nueva radio comunitaria La Voz del Pueblo en la frecuencia 96.9 de FM. Comentó que este domingo bloquearon la carretera federal 125 en el entronque con la carretera 190 Huajuapan, Oaxaca, donde retuvieron tres autobuses de la empresa Autobuses del Oriente, los cuales se enviaron a diferentes comunidades para facilitar el traslado de cerca de 500 militantes a la ciudad. Indicó que luego de una marcha que saldrá a las 5 de la tarde de este lunes y recorrerá las principales calles de la ciudad, los manifestantes llegarán a las instalaciones de la radio comunitaria en la colonia Santa Isabel, donde darán formal inicio a un proyecto que consideraron del pueblo. Citó que en la marcha de apertura de la nueva estación participarán habitantes de diversas localidades de Tezoatlán de Segura y Luna, donde tiene mayor presencia la organización, como San Andrés Yutatío, Yucunuti de Benito Juárez y Yucuquimi de Ocampo. Aclaró que los autobuses son retenidos únicamente para facilitar el traslado de los habitantes que participarán en la marcha. También dijo que la empresa Oro ha facilitado más unidades y ha brindado el apoyo siempre que lo requieren. Señaló que luego de la inauguración de la radio New Day, se llevará a cabo una mesa de trabajo con el Congreso Nacional Indígena, con el fin de fortalecer el proyecto y asegurar su operación. Explicó que la programación de La Voz del Pueblo estará a cargo de radialistas que anteriormente colaboraban con la radio comunitaria Tu Uño Sabi, Palabra del Pueblo de la Lluvia, la cual estaba a cargo de la sección 22, pero luego de su desintegración hubo intenciones de empujar un nuevo proyecto para seguir informando a la gente. Puntualizó que el objetivo es que la nueva radio sea un espacio abierto para quien quiera denunciar, opinar o visibilizar el contexto que se vive en Huajuapan y en todas las comunidades de la Mixteca. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro compañero David Estrada de IGABE Noticias desde la región de la Mixteca.